Patricia Carrillo González, soy coordinadora del proyecto AREMEF, el Observatorio del Ecosistema Regional del Microemprendimiento en Valparaíso. Bueno, estamos realizando hoy día el segundo encuentro de microemprendimiento aquí de la Católica. Comentanos acerca de cómo se gesta esta iniciativa. La iniciativa de AREMEF nació desde la inquietud que teníamos en la incubadora, que también tenían otras instituciones de apoyo al emprendimiento, a medir cómo impactan estos programas en la vida de las personas, en los beneficiarios. Entonces estamos haciendo un estudio y dentro del estudio nos saltó como la inquietud también de articular, de generar redes entre las instituciones y con los emprendedores. Y así nacen estas instancias de los encuentros. La idea de los encuentros es que pueda ser un punto de convergencia entre los emprendedores, entre instituciones, y se toquen temas que a ellos les interesan y que les sean útiles para su futuro en el negocio. ¿La gente es de toda la región y de todas las edades? Sí, hay personas de toda la región, de todas las edades. En la incubadora, de hecho, tenemos programas específicos, algunos para ciertos grupos etarios. Por ejemplo, Renova trabaja solo con adultos mayores y nosotros con AREMEF hemos trabajado directamente con FOSIS. Y FOSIS, a través de su programa Yo Emprendo Semilla, benefician a emprendedores de toda la región, de todas las comunas, de todas partes. Entonces hemos tenido contacto con emprendedores de los Andes, de Petorca, La Ligua, San Antonio. Ahora, en esta oportunidad, la mayoría de los que vinieron son más de cercanos, Valparaíso, Marga Marga. Pero en el encuentro anterior y también en la investigación hemos tenido participación de todas las partes de la región. Perfecto. Oye, cuéntanos un poquitito acerca de las herramientas que entregan ustedes como incubadora, en este caso, a los emprendedores. Nosotros en la incubadora tenemos varios programas que principalmente se centran en la entrega de capacitación, herramientas de conocimiento, apoyo continuo, seguimiento. Nosotros les asesoramos no solamente en la producción misma de lo que hacen o el servicio, sino que cómo administrarlo contablemente, cómo venderlo. Trabajamos mucho también en el diseño y la promoción de la marca, les ayudamos con el marketing, estructura de costos, que a veces la gente cuando inicia el emprendimiento muy instintivamente no sabe que el precio tiene que ser encima del costo, como que no calcula el costo. Entonces tratamos de estructurar un poco estas ideas que ellos tienen a veces muy dispersas y establecerlas ya en algo mucho más concreto, un proyecto, como dijo también el expositor hoy. De todas las entrevistas que nosotros hicimos hoy día, podemos rescatar lo contento que está la gente y lo satisfecho que están con el trabajo que han generado ustedes con ellos. ¿Con qué sensación se quedan ustedes al escuchar eso? Muy felices, la verdad, porque el objetivo final de la incubadora donde nosotros trabajamos y de la dirección es impactar de manera positiva la calidad de vida de las personas. Entonces, a veces la calidad de vida de las personas se toma solo mejorar el ingreso, pero en realidad no. También nosotros hemos sentido a través de todo este proceso de este año que hemos tenido contacto con muchos emprendedores que también han mejorado mucho su independencia, su autonomía. Ellos se sienten más seguros, más cómodos en lo que hacen. Entonces, eso llena un poco el corazón, porque al final del día eso también es calidad de vida y nosotros sentimos que hemos puesto nuestro granito de arena ahí. Como así positivo que, para todos. Exacto, y nos quedamos muy felices porque las experiencias que han tomado acá, sabemos que se las llevan, a veces quedan como recuerdos súper bonitos, y para nosotros también, porque nosotros que estamos al otro lado, verlos como mejorar el emprendimiento, también para nosotros es bacán, somos como papis chochos. Oye, y lo último, esto me imagino que continúa, esto es algo para prolongarse en el tiempo. Exacto, nosotros la idea de ahora es establecer el observatorio a través del sitio web, de la plataforma, presentar a otras instituciones, presentar esta manera de medir el impacto que nosotros hemos creado durante el año y también seguir haciendo estas instancias en los encuentros de emprendimiento, reuniones con emprendedores, hacer articulación también con otras instituciones para que los programas sean compartidos. Entonces que de acá en adelante se genere una red regional que apoye al emprendedor de mejor manera. Perfecto. Y que él está al centro. Super, super, super.